Sí, bueno, tal como lo veníamos viendo, la verdad que la primera quincena de enero cerró muy bien, un 74% promedio de ocupación, con algunos días con picos del 90, 95%, así que mucha actividad. Alrededor de 11.000 turistas pasaron durante estos primeros 15 días por Esquel y la tendencia se mantiene, así que entendemos que enero en general va a cerrar con muy buena ocupación. Si hablamos de las procedencias, ¿de qué lugares son? Buenos Aires y provincia de Buenos Aires lidera como siempre, como la tendencia siempre. La provincia de Chubut, con todas las ciudades de la costa, donde hemos trabajado mucho también. Y se ha notado un incremento interesante del público extranjero que anda tanto aquí en Esquel como en la región recorriendo el Parque Nacional y los distintos lugares de la Patagonia. Así que un movimiento interesante de turistas extranjeros que hace tiempo que no se estaba viendo. Comparativo al año pasado, a esta misma altura, ¿es superadora a Sí, bueno, la temporada? estamos tomando como referencia en realidad 2018, con el año pasado con el tema del cantavirus. La verdad que no hay parámetro de Hubo comparación, muchas. pero estamos sobre casi 10 puntos sobre el 2018, que fue una temporada normal. Así que entendemos que venimos bien, con buena expectativa para enero y febrero. Y si el año con estos 2 meses fuertes continúa como fue el año pasado, vamos a andar con números históricos. Bien, y bueno, la gente recorre la zona, va al parque, va a distintos lugares, algunos más lejanos, otros más cercanos a la ciudad, pero se quedan aquí. Sí, y también se ha visto alguna modificación en la tendencia del turista que estaba más de paso. Antes generalmente 1 o 2 noches y continuaban viaje. Hoy por hoy estamos contando estadías de 5, 6 y 7 días en verano, lo cual no era normal. Así que mucha gente que viene, que se instala en la región, se instala en Esquel y empieza a recorrer. La Trochita sigue siendo una de las más elegidas, ayer se generó un contratiempo, ¿no? Con el tema del paro. La Trochita es un imperdible de Esquel, digamos. Todas las salidas normales están prácticamente agotadas. Las salidas adicionales las ponen y automáticamente se empiezan a llenar. Ayer tuvimos lamentablemente un contratiempo porque fue la salida de la mañana que se canceló y ya para el mediodía estaba todo arreglado y pudo salir a la tarde. Así que es lamentable, ¿no? Pero bueno, ojalá que el resto de la temporada transcurra con normalidad, porque realmente mucha la gente que viene a buscar el tren y se frustran por ahí si no lo pueden hacer. ¿Hubo quejas o reclamos registrados aquí en la oficina? No, por suerte acá en la oficina la gente vino tranquila a buscar otras alternativas para ocupar su mañana y el resto del día. Así que en principio lo tomaron bien. No sé allá en la estación cómo fue la cuestión cuando ellos llegan y se encuentran con la salida cancelada, pero acá normal. Bueno, perspectivas para la segunda quincena de enero, se vienen también algunos eventos, se vienen también números artísticos. Sí, viene interesante la segunda quincena con un nivel de reservas importante. Mucha gente, ayer justo tuvimos también reunión con el ente mixto, los privados dicen que hay buen nivel de reservas, que también era llamativo para la segunda quincena. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, pero en términos generales venimos bien y esperamos que se mantenga así. La recomendación siempre es reservar o se puede venir a la antigua usanza, llegar repentinamente a la ciudad. Lo que siempre recomendamos es reservar alojamiento principalmente, porque hasta las últimas horas de la noche tenemos gente que ingresa a la oficina de informes sin reservas. Y bueno, los chicos siempre hacen un trabajo muy minucioso para que nadie quede dando vueltas en la ciudad cuando cierra la oficina, pero hay veces que alguien llega medio tarde y cuesta conseguir alojamiento, sobre todo en los momentos donde hay picos del 90% de ocupación. Y lo mismo con las excursiones. Por ejemplo, Trochita, la recomendación es siempre tenerla asegurada antes de venir para no encontrarse con que uno llega a Esquel y que todas las salidas están vendidas. ¿Cuántas plazas tiene hoy por hoy Esquel a disposición de los turistas? Estamos cerca de las 2.500 plazas habilitadas en Esquel, con 800 y pico, 900 en Trevelin y más lo que hay en el Parque Nacional Los Alerces.